Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos. Estamos muy contentos de contar con su participación. Esta será una conversación en español e inglés. Para aquellos que deseen escuchar en español, encontrarán un botón que dice Interpretación, donde pueden escoger el idioma español. Hello everyone, welcome. This is going to be a conversation in Spanish and English. Buenas tardes, esta será una conversación en español y en inglés. Para aquellos que quieren escuchar la presentación en inglés, vayan por favor al icono abajo en la barra de herramientas donde dice interpretación. Pueden ustedes escoger el idioma de su agrado. Social del BID. Nuevamente, bienvenidos al webinar Escenarios del Gasto en Salud, donde hablaremos de los impactos del envejecimiento de la población, la tecnología y las políticas públicas sobre el gasto en salud. Para ello, contamos con invitados de lujo que presentaré en unos minutos más. Durante este evento, tendremos una breve presentación de los escenarios del gasto en salud, seguido de un panel y un tiempo para preguntas y respuestas por parte de la audiencia. Para iniciar, quiero dar la palabra al gerente del sector social del banco, Ferdinando Regalía. Gracias, Pablo, y buenos días a todos y todos. Mil gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de una de las grandes prioridades de nuestra visión 2025, que es salud. Desde el banco nos enfocamos en la recuperación económica de América Latina y el Caribe. Y sabemos que sin salud no hay recuperación posible. Por eso son tan importantes conversaciones como las de hoy. En el seminario anterior, hace algunas semanas, con nuestros socios de Johns Hopkins, vimos cómo la previsión es que el gasto en salud sea cada vez mayor. Envejecimiento, enfermedades crónicas, nuevas tecnologías. El paso del tiempo es inexorable, pero el futuro es moldeable. El futuro depende de lo que hagamos hoy. Por ejemplo, ¿qué sucede si reducimos el tabaquismo o mejoramos la alimentación? Podemos hacer inversiones más rentables. Podemos ser más eficientes con nuestros gastos. Sobre eso vamos a hablar en este seminario, sobre políticas que pueden mejorar el futuro. Voy a volver a ceder el micrófono en algunos segundos a Pablo Ibarrarán, que como se presentó es nuestro jefe de la División de Protección Social y Salud. Pero antes le quiero dar las gracias a Krishna, a Andrés, a todo el equipo de investigadores de la Escuela Bloomberg de Johns Hopkins y a nuestro equipo de la Red Criteria por todo este trabajo tan importante para informar las políticas futuras para mejorar la salud de los ciudadanos de América Latina y el Caribe. Muchas gracias y te devuelvo la palabra, Pablo. Muchas gracias, Ferdinando. El BID encargó a la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins un estudio sobre la proyección del gasto en salud en los países de la región. Esto hace ya 2 o 3 años. En colaboración con los equipos de 7 países, desarrollaron un modelo para proyectar los costos de salud futuros en función de las tendencias en el perfil de enfermedades, el crecimiento económico, el progreso tecnológico y el cambio demográfico en la región. Es precisamente parte de este equipo el que nos realizará a continuación una breve presentación del estudio y después tendremos un interesante panel para discutir las implicaciones del mismo. Nos acompañan hoy Krishna Rao, profesor asociado del Departamento de Salud Internacional y del Centro de Salud Global de esta universidad, y Andrés Vecino, economista de salud y también investigador asociado del mismo departamento. Antes de continuar, invito a los participantes a que envíen sus preguntas en cualquier momento a través del icono de preguntas y respuestas que aparece también en la barra de abajo en el Zoom. Sin más preámbulo, paso la palabra al equipo de Johns Hopkins. Adelante, Andrés y Krishna. Gracias. Am I audible? Yes. Okay. good morning, good afternoon, everyone. It's a great pleasure to present. Buenos días y buenas tardes a todos. Es un gran placer presentar nuestro estudio sobre el futuro de los gastos de
sanitarios en Latinoamérica y el Caribe. Quiero agradecer a mis colegas por estar con nosotros. Andrés está con nosotros, al igual que Tim Robertson, Caitlin Noonan, Angélica López Hernández. También tenemos a varios investigadores de 7 instituciones en la región latinoamericana y desde el Caribe también. Así que se trata de un equipo internacional que se reúne para hablar de esta cuestión tan importante, de cuáles van a ser los gastos de salud en el futuro para los países de Latinoamérica y el Caribe. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de los gastos actuales. Esto excluye las inversiones futuras. La segunda pregunta que intentamos responder en este estudio es la modificación de los factores de las enfermedades no transmisibles. ¿Qué resultado va a tener todo esto sobre los gastos sanitarios? Y la tercera pregunta que intentamos responder es qué tipo de efectos va a tener el controlar los costos de salud sobre el futuro del crecimiento de los gastos de salud en esta región. Rápidamente quiero hablar de la idea básica detrás de este modelo: 7 países en la región de Latinoamérica y el Caribe, México, Costa Rica, Perú, Trinidad, Tobago. Vimos un punto de referencia, o sea, información de referencia sobre el gasto. Y este fue nuestro punto de referencia. Estos gastos fueron desglosados por grupos de enfermedades y desarrollamos un modelo que nos mostraría cómo es que estos gastos aumentarían debido al crecimiento de la población, el envejecimiento, los cambios en la prevalencia de las enfermedades, el crecimiento económico y la tecnología. Los factores que he enumerado vienen de la literatura, los propulsores principales de los gastos sanitarios. Y combinando estos factores en estos países, pueden ustedes ver la cifra a mano derecha, pudimos proyectar qué tipo de gastos veríamos en el futuro. Llegamos a una proyección hasta el 2050. También extrapolamos de estos países a otros países en la región y lo hicimos agrupando países en cuanto a sus gastos per cápita y utilizamos los perfiles de gastos de estos países, 7 países índice, y lo aplicamos a todo el grupo. Y sobre la base de esto se hizo esta extrapolación. Ahora les quiero mostrar algunos resultados iniciales. Proyectamos que la tasa de crecimiento del 2018 al 2008 al 15 fue del 8% en los países latinoamericanos y de 2.4% para los países del Caribe. En Latinoamérica, bastante altos, más de 3.4%, con un crecimiento entre 20, 30 y 50. Se proyecta con las tasas de crecimiento para países como Panamá, Perú, Nicaragua, Chile, Costa Rica, Bolivia, Colombia y Guatemala. En el Caribe, en cambio, un alto crecimiento y esto se ha definido en más de 3% al año. Se observó en la República Dominicana, en Trinidad y Tobago. Claro, estas tasas de crecimiento varían por país y por región. En algunos países son más bajos que el crecimiento histórico. La tasa se ve en azul más oscuro, mientras que en otros países son más altos que las tasas proyectadas en base a las tasas históricas de crecimiento. Así es que, como les mencionaba, nosotros hemos proyectado que el gasto sanitario en la región se basa en los cambios de crecimiento económico, la tecnología, el crecimiento de la población, la estructura etaria y la prevalencia de estas enfermedades. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Cuáles son los factores principales? ¿Cuál es el impulsor principal de estos gastos? Y como pueden ver, en base a este gráfico, el factor principal que es el que lleva a este crecimiento es el crecimiento económico y la tecnología. De por sí aumenta los gastos por 1.78 veces en los países latinoamericanos y 2.96 veces en los países del Caribe. Desde luego, este es un promedio y eso puede variar entre países de la región. Entonces,
el crecimiento económico y la tecnología tuvieron el efecto más fuerte en aumentar los gastos actuales. Y como dije, se redobla en los países latinoamericanos y se multiplica por tres en los países del Caribe. La contribución del crecimiento de la población y el envejecimiento fue bastante modesto en comparación con el crecimiento económico y la tecnología. Así que otro punto que hay que recordar es que estos efectos, como dije, pueden variar de un país a otro y hay países en donde el crecimiento de la población, por ejemplo, en México, tuvo un efecto mayor que el crecimiento económico. En todos estos países pudimos ver que el cambio en la prevalencia de enfermedades de por sí tuvo efectos muy pequeños en el crecimiento de los gastos actuales sanitarios. Y por último, si nos fijamos en cómo la distribución del crecimiento va cambiando entre el punto de referencia en el 2015 por enfermedades y grupo etario, lo que encontramos es que en estos grupos de enfermedades, aquí pueden ustedes ver, estos son los grupos de clasificación interna de enfermedades que provienen de enfermedades del ojo y adnexa, endocrinos, nutricionales, metabólicos, y por grupo etario, las altas tasas de crecimiento provienen de grupos etarios de 17 y más años. Dado todo lo anterior, ¿qué se puede hacer para poder doblar esta curva de gasto? Entonces, presentamos aquí dos escenarios amplios que estudiamos. Uno es el de las políticas de contención de costos y los cambios que vemos en los países por estimado, o sea, vemos el cambio en los factores de riesgo en enfermedades no transmisibles, cuatro factores de riesgos, tabaco, hipertensión y las enfermedades no transmisibles, el cáncer, diabetes, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces, nuestros resultados, quiero hablar un poco de cómo llegamos a esto. Para generar este escenario, presumimos que en 10 años esos países pueden llegar a un control de costos y se operacionaliza todo esto utilizando los cálculos hechos por los países de Europa del Oeste Occidental para poder calcular cuál sería el efecto de estas estrategias de control. Y utilizamos todo eso por el hecho que suponemos que estos países, en base a la literatura, pueden alcanzar un mejor control de costos que otros. Vemos que estas reducciones en el control de costos se pueden alcanzar mayormente en muchos de estos países que pueden ustedes ver en este gráfico, en general el 10% en todos estos países. Pero en tres países la reducción, vemos reducciones de más del 20%, lo cual es bastante sustancial. Estas reducciones son entre la línea de referencia y el 2050. Con esto, ahora quiero darte la palabra a ti, Andrés, por favor. Sí, muchas gracias. Yo voy a hablar en español, así que por favor cambien su canal al inglés. Para mostrarles un poco cuál fue cómo hicimos este ejercicio. Este es el ejemplo en el caso de tabaco. Y hay cuatro factores de riesgo más que nosotros evaluamos. En el caso de tabaco, primero utilizamos datos del estudio de carga global de la enfermedad para ver cuál era la proporción atribuible de carga de enfermedad atribuible a cada uno de estos factores de riesgo que produjera alguna de las siguientes condiciones: enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer y falla renal. Teniendo ese porcentaje para cada país y para cada grupo de edad, lo que hicimos fue también evaluar cómo podíamos extrapolar esas cargas de enfermedad relativas hacia los capítulos del código CIE-10. Para esto, utilizamos datos de Colombia que nos permitían ver la participación en términos de gasto en salud
de cada condición, de cada una de estas cinco condiciones dentro de su respectivo capítulo de CIE-10. Entonces, por ejemplo, para enfermedad cardiovascular era el 90% del gasto en el capítulo 9. Para diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica era más o menos un 22-25% del gasto dentro del capítulo 4 y el capítulo 10 respectivamente. Por supuesto, cáncer es un capítulo en sí mismo y entonces utilizamos el gasto total en el respectivo capítulo. Y con esto, entonces hicimos una evaluación comparativa de riesgo para ver cuál era el potencial efecto de reducir estos factores de riesgo en el gasto total en salud para estas cinco condiciones en el tiempo y por edad y por país, por supuesto. Next, please, Christian. Entonces, estos son los resultados. Encontramos que para el caso de tabaco, vimos como un outlier, como un dato extremo el caso de Brasil. Y digamos, ahí vemos cómo en Brasil es particularmente importante para reducir tanto carga de enfermedad como reducir gastos medidas de reducción de consumo de tabaco. Encontramos también que en general países con mayores prevalencias de tabaquismo se benefician más en ambos dimensiones. Por ejemplo, aquí vemos Uruguay, Argentina, Paraguay también. También encontramos que, digamos, este es un factor de riesgo que en general sabemos cómo tratar, ¿no? De alguna manera, la implementación del convenio marco, que ha sido heterogéneo en la región, sabemos que existen los impuestos y otras medidas que pueden facilitar la reducción del consumo de tabaco, y hemos visto, digamos, esa moderada reducción en el consumo en el tiempo, lo cual es una buena noticia. Next, please. Para el caso del segundo factor de riesgo, que es hipertensión, vemos en general que es el factor de riesgo más importante en reducir gasto o costos en salud para la mayoría de los países. En general vemos que hay menos variabilidad a través de los países. Realmente es una medida que en general esperamos que produjera resultados bastante homogéneos, pero también en general es un factor de riesgo difícil de tratar porque además de intervenciones, digamos, muy puntuales como el control del consumo de sodio, desde la prevención primaria es difícil tratar la hipertensión. Realmente hay otras intervenciones de prevención secundaria que sí pueden definitivamente reducir el gasto y también reducir la carga de enfermedad atribuible a este factor de riesgo. Next, please. En el siguiente factor de riesgo, que es altos niveles de glucosa en sangre, que es un proxy para diabetes, encontramos que en general los países que más se benefician de estas medidas son México y los países del el Caribe. Vemos en general también una amplia variabilidad de su efecto a través de los países, también con un potencial alto impacto en términos de reducción de carga de enfermedad y de gastos en salud. Pero de la misma manera que la hipertensión es un factor de riesgo difícil de tratar, de nuevo, la prevención primaria, digamos, no tenemos muchas intervenciones disponibles, algunas sí tenemos, pero no muchas de ellas. La prevención secundaria, en cambio, en estas condiciones sí es fundamental, el tratamiento para prevenir las complicaciones. Y en ese sentido, digamos, todo el trabajo que se viene haciendo y que se planea hacer para reducir la fragmentación y fortalecer el cuidado primario son fundamentales para estos dos factores de riesgo que son importantes, ¿no? Next, please. Y en términos, y el cuarto factor de riesgo, que es alcohol, vemos que en general es el factor de riesgo con menores efectos estimados, tanto en términos de carga de enfermedad como en términos de gasto en la región, digamos, con una excepción que quizás es Brasil, aunque en todo caso los otros factores de riesgo parecen tener un impacto más importante en Brasil que la restricción al consumo o las medidas para reducir el consumo de alcohol. Ahora, el alcohol, similar al tabaco, es un factor de riesgo relativamente fácil de tratar. Digamos que existen, los países de la región tienen impuestos nacionales y locales al consumo, que de alguna manera pues contribuyen a la reducción del consumo. Digamos que vemos en general que este factor de riesgo pues no tiene un impacto tan importante como los otros factores de riesgo en la región.
Next, please. Entonces, teniendo, digamos, este panorama, vemos que como potenciales opciones de política para lidiar con estos incrementos en el gasto de salud en el tiempo, digamos que tres grandes dimensiones. Una de ellas es la mejor contención de costos y creemos que dos aspectos que de hecho el BID ha estado liderando en la región, que es el fortalecimiento de las agencias de tecnología en salud y de umbrales de costo efectividad y los planes explícitos de beneficios en salud, definitivamente pueden mejorar la reducción en el costo con menores o nulos cambios, incluso mejorando la calidad de la atención proveída por el hecho de que se están utilizando tecnologías que son costo efectivas y que son eficientes. Otro tema importante es la consecución de fuentes alternativas de recursos. Un ejemplo son la implementación de impuestos al tabaco, al alcohol, y los productos, las bebidas azucaradas y los productos de comida no saludable. Digamos que estos son medidas que se han hecho heterogéneamente en la región y que pueden proveer una fuente alternativa de recursos. Y finalmente, el desarrollo de sistemas de salud más eficientes que involucren salud digital y sistemas de información, mejores sistemas de información. Esto es algo que creo que con la pandemia se ha hecho más evidente. Y asimismo que logren reducir la fragmentación y fortalecer el cuidado primario. Así que eso es. Finalmente, en nombre del equipo de Johns Hopkins, muchísimas gracias a los equipos de los diferentes países que contribuyeron a este trabajo y asimismo a los equipos de los países que nos ayudaron con la adquisición de los datos y la producción de estos datos. Muchísimas gracias, Krishna y Andrés, por la excelente presentación y darnos este panorama del estudio y los principales resultados. Esto nos sirve para entrar a discusión con el panel que tenemos y quería presentarle a nuestros invitados el día de hoy. Primero a Marta Ruiz Arranz, ella es asesora económica principal para el Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana en el BID y anteriormente también estuvo en otra región del banco, entonces tiene un muy buen panorama de toda la región. Y también al doctor Adolfo Rubinstein, director del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud y exministro de Salud en Argentina. Bienvenidos los dos y seguramente vamos a tener una muy buen intercambio aquí con ellos. Y también recordarle a los participantes a enviar sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas. Mientras llegan las preguntas, comenzaré con algunas que tenemos preparadas. La primera dirigida al doctor Rubinstein. Digamos, vimos en el estudio que la reducción de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas es beneficiosa para todos porque hay mejor salud y eso implica también menor gasto. Y también se mostró el fuerte impacto de las mejoras en eficiencia, de contener los costos. Y estos objetivos que se trazan son razonables y desde la perspectiva y la experiencia también en la política pública, ¿cuál es la mejor forma que tienen los países para mejorar la salud y contener el gasto al mismo tiempo? Gracias. Muchas gracias, Pablo, y desde ya para mí es un honor poder participar en este panel. Agradezco al BID por haberme invitado. Quiero también saludar a Ferdinando Regalia y a Bill Sabelo, con quienes he trabajado en estos últimos años en varios proyectos. Y respondiendo a tu pregunta, y además, bueno, quería felicitar al equipo de Johns Hopkins. La verdad que es un estudio muy, muy exhaustivo, muy minucioso, muy atractivo, sobre todo de la perspectiva mía, como recién decía, tanto como investigador como también por mi experiencia previa en el Ministerio de Salud en Argentina. Básicamente, yo lo primero que uno tiene que tener en cuenta en este sentido, sobre todo por la reducción, por una de las estrategias que sería cómo impactaría en la desaceleración del crecimiento del gasto, la reducción de algunos factores de riesgo de enfermedades crónicas,
Es muy atinado fundamentalmente porque, digamos, muchos países latinoamericanos, particularmente los del Cono Sur, pero casi todos, han avanzado en la transición demográfica, epidemiológica y nutricional. Y hoy las enfermedades crónicas no transmisibles, las NCD, se explican entre 70 y 80% de la carga de enfermedad en los países y en toda la región. Con lo cual, el poder abordar con políticas de cobertura efectiva las enfermedades crónicas es vital para producir verdaderamente una, en principio, teórica desaceleración de los costos sanitarios. Y además porque hay otra razón, pues si hay una diferencia importante entre los países de América Latina, aquellos que tienen mayor mortalidad y discapacidad por enfermedades crónicas, a diferencia de los países más ricos, o países de, economías de mercado, la realidad es que el problema mayor es la mortalidad prematura. La mortalidad prematura que afecta, no es tanto la prevalencia o la incidencia de enfermedades crónicas, que no son tan diferentes en los países que ya han completado esa transición demográfica, epidemiológica y nutricional, como por ejemplo los países del Cono Sur de América Latina. No es tan importante la diferencia, pero sí la mortalidad, la edad a la cual ocurren los eventos que producen, mortalidad o discapacidad, que son muchas veces en edades productivas de la vida. Así que en ese sentido, la reversión de este fenómeno epidemiológico, además de su importancia para la salud pública y las políticas sanitarias, y obviamente también su impacto en los menores gastos en salud, también podría impactar en la productividad, en el ingreso económico y en producir un mayor espacio fiscal, por ejemplo, para acomodar el incremento del gasto en salud y poder avanzar hacia la cobertura universal de salud, hacia la cobertura efectiva. El tema es que la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe todavía están lejos de priorizar las enfermedades crónicas no transmisibles, excepto tal vez las políticas fiscales contra el tabaco o algunas de las políticas que se están llevando a cabo en los países, por ejemplo, contra los productos alimenticios con exceso de nutrientes críticos, el etiquetado frontal, o en México los impuestos a las bebidas azucaradas. Pero la realidad también es que no han impactado todavía sobre lo que llamaríamos outcomes duros, mortalidad y discapacidad, con lo cual la asunción lineal, que obviamente es producto del estudio de tratar de, de evaluar el impacto de la reducción de los gastos sanitarios como producto de la disminución de la prevalencia de enfermedades crónicas, esta asunción de linealidad, puede ser, es una de las limitaciones, creo, que tiene el estudio. Y además los autores lo que intentan también es desentrañar el efecto independiente que tienen los factores demográficos y epidemiológicos del efecto que tiene el mayor ingreso per cápita o el cambio tecnológico o las políticas sobre el crecimiento del gasto en salud en las próximas décadas. Y esto también es difícil porque en realidad, si uno lo considera desde una perspectiva más sistémica, la transición demográfica y epidemiológica también lleva a una mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, más comorbilidades, mayor uso de tecnologías, más intensivo uso de esas tecnologías y, consecuentemente, también mayor incremento del gasto sanitario. Entonces, esto se contrapondría a lo que algunas de las asunciones que el estudio tiene. Y respecto a cuál podría ser el impacto que tendría la reducción de los factores de riesgo sobre la aceleración de los costos sanitarios, es un análisis muy interesante, pero como yo decía también recién hace un minuto, es dudo que esa reducción sea muy lineal como se asume en el estudio. Y luego, finalmente, para responder cuáles serían las mejores formas para que los países de nuestra región mejoren, por un lado, la salud mientras contienen el gasto y además, como decía, le brindan ese mayor espacio fiscal para avanzar con políticas de cobertura efectiva, en realidad ya lo señalaron los autores, los colegas, básicamente tiene que ver con empezar a definir más explícitamente los servicios que están cubiertos, es decir, los paquetes de beneficios. La mayoría de los países de la región están avanzando en este sentido.
políticas de regulación del precio de los medicamentos y de la cobertura de nuevas tecnologías, porque en realidad el mayor driver, como también dicen los autores, es claramente la innovación tecnológica, que produce mejorías muchas veces marginales en la calidad de vida o en la expectativa de vida, pero a costos que se están tornando insostenibles para los sistemas de salud. Con lo cual, por un lado, la regulación del precio, porque muchas veces no es un problema de costos, es un problema de precios, y por otro lado, la creación, por ejemplo, de agencias de operaciones de tecnologías, como también están ocurriendo en muchos países de la región. Pero también cambios en la modalidad de pago a los prestadores, por ejemplo, pasar de los sistemas de pago por prestación a los modelos de pago capitado, a los modelos de pago por desempeño, por metas de calidad, que están empezando también a diseminarse y a expandirse en nuestros países. Desarrollo, obviamente, de sistemas orientados a la atención primaria, digamos, que permitan dejar esos modelos hospitalocéntricos que todavía existen en nuestros países y, como también mencionaban, un mejoramiento muy importante de los sistemas de información y una transformación digital que permita mejorar la calidad de la atención médica. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo, por la respuesta. Muchos puntos bien interesantes y quizá después podemos volver también con Krishna y Andrés para ver algunos de estos temas metodológicos que señalaste. Una pregunta para Marta. Digamos, aquí en este estudio se muestra que es probable que el gasto en salud crezca entre un 2 y 3% en términos reales en América Latina y hasta 4% en los países miembros del banco, por ejemplo, que están en el Caribe. Desde tu perspectiva, ¿estas proyecciones te sorprenden? ¿Crees que la región es capaz de sostener estos niveles de gasto o qué alternativas ves tú desde tu perspectiva? Gracias. Muchas gracias, Pablo. Y en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Es un honor estar esta tarde con ustedes y también me uno a las felicitaciones al equipo de Hopkins por este estudio. Mira, en relación a tu pregunta, mira, es muy difícil hacer proyecciones precisas a tan largo plazo, pero los resultados nos sorprenden. Lo que es indiscutible, creo, es que el gasto de salud va a seguir creciendo de forma muy fuerte. Y como se dijo en el estudio, para muchos países por encima del crecimiento del PIB por cápita y del ingreso de las familias. Las razones son múltiples. Primero, muchos países de la región, incluso los que hoy en día cubro, países de Centroamérica, los niveles del gasto de salud son muy bajos e insuficientes. Creo que la pandemia del COVID puso de manifiesto esto y qué mal preparados estábamos para enfrentar una emergencia sanitaria. En segundo lugar, como dijo el doctor Rubinstein, estamos muy lejos de ese objetivo de conseguir la cobertura universal de salud, por lo que muchas más inversiones serán necesarias a futuro. En tercer lugar, los servicios de salud son en general de baja calidad. Eso también va a requerir mejoras sustanciales e inversiones en los próximos años. Y finalmente, como documenta el estudio, las presiones a futuro son múltiples y vienen de muchos frentes, tanto del frente demográfico como tecnológico y principalmente del factor de desarrollo económico. Y esto es importante porque muchos países de nuestra región han alcanzado o van a alcanzar en los próximos años el nivel de PIB per cápita de las economías avanzadas. Y lo que ha pasado en las últimas 6 o 7 décadas en los países avanzados es una guía de lo que podemos esperar en nuestra región. Lo que vimos es un crecimiento muy acelerado en el gasto de salud y después una estabilización a partir de un nivel de PIB per cápita. Y eso creo que es un fenómeno normal e inevitable del desarrollo económico. A medida que la gente aumenta su poder adquisitivo, demanda más y mejores servicios de salud, ¿no? La salud pasa de ser un bien de lujo a un bien necesario. Y esto pasa también con otros bienes como la educación. Entonces, estas trayectorias pues, plantean desafíos importantes y en mi opinión, uno principal, que es el de la sostenibilidad financiera y fiscal de los sistemas de salud. Y la financiación pública de la salud es clave. Pero como sabemos, la situación fiscal en nuestros países es compleja. La deuda pública ha aumentado
muchísimo a raíz de la pandemia del COVID y el espacio fiscal es muy limitado. Y a ello se suma que las demandas son múltiples, no solo por salud, sino por educación, inversión pública, por medidas para reactivar la economía, para mitigar los impactos de la inflación que estamos viviendo actualmente, etc. Entonces, esto va a requerir, como se dijo anteriormente, un esfuerzo de priorización, esfuerzos de buscar eficiencias y va a ser necesario no solo buscar eficiencias dentro del sector salud, sino fuera del sector salud. Y creo que el doctor Rubinstein tanto y Andrés Krishna presentaron un resumen de esas medidas que bueno, ustedes están en mejor posición que yo, pero como se dijo, incluyen medidas de mejora de gestión a todos los niveles, diría yo, desde la provisión de servicios, como en compra de insumos médicos, como gestión del recurso humano, gestión de hospitales, etcétera, transformación digital también, pero también un factor importante que es la reducción de esa fragmentación de los sistemas de salud. En los países coexisten multiplicidad de instituciones, de sistemas de financiación de la salud que crean ineficiencias e inequidades también, ¿no? Y también otros efectos perversos como que perpetúan la informalidad. Entonces, esas son soluciones dentro del sector salud, pero yo quisiese también documentar algunas acciones de política pública fuera del sector salud. Se mencionaron algunas, como impuestos, regulaciones para reducir los factores de riesgo que llevan a estas enfermedades crónicas, ¿no? Como impuestos al tabaco, a las bebidas azucaradas, alcohol, pero también regulaciones pueden ser efectivas, prohibición de fumar, etc. Otra acción que es rentable y es decir, costo efectiva es información, campañas de información y de educación en escuelas. Sobre dietas, sobre uso de alcohol y tabaco, etc. Y por último, el sector público va a tener que hacer un esfuerzo grande de reducción de ineficiencias en otras partidas del gasto. Sabemos por estudios del BID que hay ineficiencias importantes en compras públicas, en los sistemas nacional de inversión, hay programas sociales que no están bien focalizados, subsidios que son ineficientes. Entonces, es necesario liberar recursos de esas partidas para poder conseguir el objetivo de, por un lado, de destinar más recursos a la salud y hacer avances en el objetivo de cobertura universal y al mismo tiempo contener el crecimiento de los costos. Y finalmente, también esfuerzos del lado de los ingresos. Una tarea pendiente de la región es la lucha contra la evasión. También estudios del BID documentan que se podría aumentar la recaudación en un 30% con una mejor fiscalización y si todo el mundo contribuyese. Entonces, lo dejo aquí, pero estas son opciones para tanto mejorar la cobertura como la calidad y la eficiencia. Excelente, muchas gracias Marta por tu respuesta. Y le recuerdo a los participantes que tendremos esta sección de preguntas y respuestas, entonces pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. Doctor Rubinstein, vuelvo con usted. Y en el marco del avance que han tenido algunos países hacia la cobertura universal, el estudio de Johns Hopkins que nos presentaron da una idea de lo que costaría acelerar este proceso. ¿Le parecen razonables esas estimaciones y cómo puede o cómo aconsejaría a un gobierno comprometido con avanzar en el proceso qué medidas tomar para ir cumpliendo sus objetivos? Muchas gracias, Pablo, por la pregunta. En primer lugar, creo que es muy importante diferenciar entre lo que es la cobertura universal de salud nominal de lo que es cobertura efectiva. En la gestión que yo tuve, digamos, hace dos años en la Argentina, el objetivo más ambicioso que nosotros tuvimos fue aumentar la cobertura efectiva. Y digo esto
Porque en realidad, por ejemplo, la Argentina, si uno lo considera desde el punto de vista de cobertura universal de salud nominal, el 100% de la población está, digamos, tiene derecho a utilizar, digamos, por ejemplo, todos los efectores públicos. Pero esto no significa que esa cobertura nominal se traduzca en cobertura efectiva en cuanto a oportunidad y calidad. Entonces, es muy importante ver cómo se puede capturar esa dimensión. Hay muchos estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, o el estudio del HIV, que fue publicado hace uno o dos años en el Lancet, y que utiliza, digamos, el equipo de Hopkins para hacer algunas estimaciones. Intentaron capturar esta dimensión. Pero la verdad es que es muy difícil hacerlo. Muy difícil hacerlo. Y yo creo que más allá de las proyecciones epidemiológicas por las cuales basados en el estudio de carga global de enfermedad, donde se hacen estas proyecciones, son, yo diría, me parece importante como un insumo para poder elaborar luego análisis tal vez más complejos y más precisos. Yo siempre digo que la existencia de datos es mucho mejor que la ausencia de datos, independientemente de la calidad de esos datos. Pero la realidad es que es muy difícil capturar esa dimensión de cobertura efectiva. Los autores asumen linealidad en el aumento del gasto para lograr mayor cobertura sanitaria. Pero, por ejemplo, el aumento del gasto necesario para pasar en un país, por ejemplo, de 80 a 90% de cobertura efectiva es muchísimo mayor que para pasar de 40 a 50%, porque también en lo que es cobertura universal hay como varios planos. En general, la curva más blanda, digamos, la parte más blanda de la curva en realidad, fundamentalmente es la cobertura de las enfermedades comunicables, de las condiciones materno-infantiles, de algunas condiciones nutricionales. Pero cuando uno va avanzando hacia la cobertura de las enfermedades crónicas, como también lo señalan los autores del estudio, claramente se torna mucho más difícil, porque son intervenciones complejas, porque son intervenciones conductuales, que digamos, tienen que actuar a distintos niveles del sistema de salud, con los profesionales, con los decisores, sobre todo en un escenario, como también se mencionó, de altísima fragmentación institucional, como en la mayoría de los países de la región. Entonces, obviamente, digamos, pasar de 80 a 90% de cobertura efectiva requiere muchísimo más gasto que pasar de 40 a 50%. Por eso, como también lo señalan en el estudio, la elasticidad del aumento del ingreso es mucho menor en los países más ricos y también en los países más ricos de la región y que más han avanzado en la cobertura efectiva. O sea, para los países de Latinoamérica y Caribe, alcanzar estos niveles de cobertura será un desafío mayúsculo, sobre todo en este escenario de aumento incesante de costos sanitarios, fundamentalmente producidos por la innovación tecnológica. Y además, esto obviamente, la innovación tecnológica, cuando digamos, no puede alcanzarse a toda la población, justamente porque no hay espacio fiscal muchas veces, fondos públicos, para poder responder a esto, lo que aumenta es la brecha de inequidad, tanto a nivel nacional, subnacional o a nivel también regional. Entonces, para lograr una cobertura efectiva de 90, digamos, como de alguna manera es la meta para poder evaluar, digamos, cuál sería el impacto de las proyecciones, es clave desarrollar políticas de contención de costos. Pero claro, esas políticas de contención de costos, como señalaba un poco en la pregunta anterior, tienen que ser efectivas, pero también sustentables, porque necesitan generar ese espacio fiscal necesario para poder emprender esas reformas. Gracias. Excelente, Adolfo. Muchas gracias. Y finalmente, otra pregunta para Marta, antes de pasar a las preguntas del público, y te pediré, Marta, que seas un poco breve para poder llegar a esas preguntas que ya tenemos ahí. Pero dado el trabajo que tú has hecho antes y del hecho de que la pandemia del COVID-19 aumentó, digamos, la desigualdad y la pobreza, que ya eran una preocupación central en la región, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué se puede hacer desde la política pública para que los sistemas de salud contribuyan a reducir las desigualdades en nuestros países? Sí, gracias, Pablo. Este tema es muy relevante. Como has dicho, la pandemia aumentó la pobreza y la desigualdad
pero hoy en día estamos viendo que la inflación de alimentos, de energía, está afectando desproporcionalmente también a los más pobres. Entonces, el riesgo de descontento social, de inestabilidad social, es muy alto. Entonces, creo que urge hacer una reflexión sobre qué puede hacer la política pública y en particular la política fiscal para mejorar la redistribución del ingreso, que es una de las funciones, ¿no?, de la política fiscal. Pero en América Latina la intervención de los gobiernos no es muy efectiva en esta dirección. El estudio que mencionas reciente que hicimos demuestra que de toda la acción del gobierno, las herramientas más efectivas para mejorar la redistribución del ingreso es el gasto en salud y en educación. Es decir, el gasto en salud y en educación hace que las familias pobres y vulnerables acaben siendo beneficiarios netas del Estado. Sin estos gastos, muchas familias pobres y vulnerables acaban siendo contribuyentes netos, es decir, pagan más que de lo que reciben del Estado. Entonces, es importante continuar avanzando en cobertura, en calidad, y esto también va a contribuir a mejorar la percepción de la población sobre esos servicios públicos. Encuestas de opinión demuestran que de todos los servicios que provee el Estado, el peor calificado es el servicio de salud. Y esto fue antes de la pandemia incluso. Entonces, todas estas medidas de las que hemos hablado, la disminución de la fragmentación, desligar, por ejemplo, el estatus laboral del acceso a los servicios de salud para que cuando la gente quede desempleada siga teniendo acceso a salud, seguir avanzando en cobertura en zonas rurales y a poblaciones vulnerables, una, la salud con un enfoque de género, también limitar el pago de bolsillo, es decir, si la gente valora más los servicios de salud pública, estaría más dispuesta a contribuir a ellos y dejar de contribuir de bolsillo, que es una de las razones que hacen que muchas familias caigan en pobreza, porque esos gastos a veces son insostenibles. Entonces, todas estas acciones pueden contribuir a reducir la desigualdad. Creo que, como dije, es un hecho que aquellos países que más invierten en salud son menos desiguales. Entonces, es una apuesta segura para contribuir a la reducción de la desigualdad en América Latina. Muchas gracias, Marta. Bueno, voy a pasar a plantear algunas preguntas tanto a los panelistas como a los presentadores. Quizás junto una pregunta, por un lado, un poco la reacción de Krishna o Andrés a los comentarios sobre los temas de linealidad que levantó el doctor Rubinstein de las proyecciones sobre los costos y demás, que creo que podría ser interesante. Y también, si bien evidentemente no era parte del estudio, cuando se inició este estudio no existía la pandemia, pero un poco, si ustedes creen que las proyecciones o el incremento de gasto que se ha dado y sobre todo la recomposición del gasto que se ha dado en salud durante la pandemia tendría perspectivas o implicaciones en el largo plazo, o si esto será algo que gradualmente vayamos a ir convirtiendo a la situación prepandemia. Y les pido otra vez perdón ser breves. Gracias. Bueno, pues no, pues muchas gracias a Marta y Adolfo por la respuesta. Quizás yo respondería puedo responder la de la linearidad y quizás Krishna puede responder la de la estimación de efectos de la pandemia. En el tema de linealidad exploramos esa hipótesis porque efectivamente, como en economía llaman los rendimientos marginales decrecientes, digamos que la capacidad de llegar de 80 a 90 es, digamos, el costo es mayor en principio que de llegar de 50 a 60, ¿cierto? Porque a medida que uno se acerca al techo, pues es más costoso. Exploramos esa hipótesis y realmente no encontramos que hubiesen no linearidades estadísticamente significativas que nos permitieran modelar, digamos, ese cambio en la linearidad. Ahora,
yo creo que hay un tema también importante que describimos en el reporte, y es que así como es difícil implementar la cobertura efectiva, también es difícil medir la cobertura efectiva. Y probablemente, digamos que parte del asunto es que como es difícil medirla, las estimaciones que anticipan no linearidad pues pueden ser más débiles. Entonces, digamos, es un llamado general para mejorar la calidad de los datos en cuanto a cobertura efectiva. Y, por supuesto, digamos que esa es nuestra mejor estimación dado los datos empíricos obtenidos, pero, por supuesto, es posible que existan no linearidades que no fuesen capturadas por cuenta de la calidad de los datos existentes. I don't know if Krishna wants to address the pandemic. No sé si Krishna quiere hablar acerca de los impactos derivados de la pandemia. Sí, gracias. Creo que la pregunta referente al impacto de la pandemia en los gastos actuales en salud es una pregunta importante. Cuando incursionamos en el estudio, estábamos conscientes de que si no incluíamos esto, nuestros resultados y conclusiones no serían tan confiables. Y algo que hicimos con respecto a la pandemia, y nuestra previsión incluye algunos de los años de la pandemia, y estudiamos la contribución en el crecimiento económico a los gastos actuales en salud. Y esto fue una forma en que quisimos incorporar ese parámetro. Pero lo que quisimos hacer fue determinar cómo la pandemia afectaría los gastos en salud a futuro. Y en una forma muy pequeña tratamos de incluir el impacto de la pandemia, pero estos choques son difíciles de identificar o de cuantificar, particularmente en términos del impacto que puedan tener en los gastos en salud. Y hay otros factores que pueden incidir en ese parámetro: la inflación relativa que está siendo experimentada por varios países, que asimismo puede afectar las proyecciones que tenemos, pero lo que esperamos es que a través de estas proyecciones podemos tener una idea de hacia dónde se dirigen estas cosas con la finalidad de poder vislumbrar alguna cuestión a futuro con la finalidad de prepararnos para esa finalidad. Gracias, profesor. Adolfo, es en términos de las políticas que se están proponiendo, digamos, para fortalecer la atención primaria, ¿cómo esto calza con el énfasis en atender las enfermedades crónicas para tratar de reducir los gastos futuros? Gracias, Pablo. Yo creo que calza perfectamente, porque en realidad uno lo que no tiene que abordar en las enfermedades crónicas es justamente ese abordaje vertical que a veces existe, donde tratamos cada factor de riesgo de manera vertical: hipertensión, diabetes o enfermedad cardiovascular o cáncer. Yo creo que lo que hay que tratar de cambiar el chip es el abordaje horizontal. Yo creo que ahí es donde hay un enorme aporte de la reorganización de los sistemas de salud y de los servicios de salud, donde la base sean los equipos de salud familiar, los equipos de atención primaria, que en muchos países de la región afortunadamente están muy desarrollados, y de hecho también fue uno de los principales objetivos en mi gestión, de tratar de generar una base programática que permita, digamos, atender de manera más, de nuevo con una visión mucho más sistémica, los problemas que tienen que ver con las enfermedades crónicas, donde el 80% pueden ser atendibles en el nivel primario de atención. Y por supuesto, después dejar los otros niveles de atención para las condiciones más complejas. Así que yo creo que un sistema orientado a atención primaria, tal como se ve en muchos países de la región, por ejemplo, yo puedo poner el caso de Cuba o de Costa Rica o de varios otros países, Chile, que están avanzando en ese sentido, Brasil, por ejemplo, y Argentina también, me parece muy importante que esto sea parte de la agenda de cambios y reorganización de los servicios de salud. Definitivamente, yo creo que la respuesta pasa mucho más por allí.
Perfecto, muchas gracias, Adolfo. Y bueno, nos queda poco tiempo, pero Marta, una pregunta para ti. Vemos que en varios países ya, digamos, con economías más avanzadas, van a estar gastando entre un 8 y 10% del PIB en salud. Y América Latina está mucho más abajo. ¿Debemos seguir haciendo todos estos esfuerzos para, digamos, además de mejorar la calidad, también ya reconocer que ese es un nivel al cual vamos a llegar y tratar de organizarnos, como tú decías, buscando fuentes de ingreso y demás, y asumir que ese va a ser el nivel de gasto en salud necesario para satisfacer, digamos, las necesidades de servicios de la población? Gracias, Pablo. A ver, esa es la aspiración es, como dije, los recursos actualmente son insuficientes. Entonces, ese nivel en términos del PIB tiene que ser mayor. Si va a llegar a 7, 8 o 6, es cierto, porque las economías avanzadas también han hecho mucho esfuerzo para el control, de mecanismos de control para contener esa explosión de costes. Y también hay muchas eficiencias por ganar en economías avanzadas. Lo que sí está claro es que, uno, se requieren muchos más recursos, hay una gran proporción de la población no cubierta. Incluso la que está cubierta, la calidad es baja, es decir, no se está consiguiendo el objetivo fundamental de los servicios de salud, que es mejorar la salud de la población. Y tercero, sí es posible luchar contra esas ineficiencias y ese control de la inflación en el sector salud, que, como creo que mencionó implícitamente Krishna, es mucho mayor la inflación es mucho mayor en el sector salud que en el resto de la economía. Entonces yo creo que tenemos que avanzar en paralelo en tratar de aumentar el gasto, el peso del gasto de salud en el total del peso del sector público, eso indiscutiblemente, pero en segundo lugar buscar ineficiencias por todos sitios, tanto dentro del sector salud, pero especialmente fuera del sector salud, porque si no conseguimos liberar recursos de otras partidas, va a ser muy difícil incrementar esa partida en sector salud. Excelente, muchísimas gracias, Marta. Y bueno, por cuestión de tiempo me queda agradecerles a nuestros presentadores y panelistas por esta muy interesante sesión. Creo que se discutieron temas muy, muy importantes sobre la eficiencia, cómo tratar de avanzar hacia la cobertura universal y sobre todo los temas de calidad, ¿no? De decir una cobertura efectiva, que efectiva significa que tenga calidad, que sea oportuna y que sea equitativa, y creo que hacia eso es que estamos trabajando. También les recuerdo que el modelo que trabajó Johns Hopkins está disponible en línea para que pueda ser utilizado y consultada toda la información, además de la publicación. Sé que están poniendo ahorita en el chat el link a ese modelo. Este es muy útil para explorar escenarios, cambiando las políticas y ver cómo el gasto en salud en tu país puede verse afectado por una campaña más exitosa, por ejemplo, para reducir hipertensión o aumentar la productividad de los servicios de atención médica. Creo que esto puede ser algo muy importante para informar y motivar el diseño de políticas públicas. Y antes de cerrar, me gustaría invitar a todos a unirse al lanzamiento de nuestra publicación insignia titulada Más allá de la normalidad, los desafíos para el sector salud en América Latina y el Caribe, que tendrá lugar el 24 de mayo, también a las 2 de la tarde, hora de Washington, D.C. Esta es una publicación que resume los hallazgos de la investigación de salud del BID durante la pandemia, con especial atención a cómo se afectaron los servicios de salud que no son del COVID, y también con muchas perspectivas de cómo seguir hacia adelante para restablecer los servicios y mejorar los resultados en salud. Muchas gracias a todos, muchas gracias de nuevo a los panelistas, a los expositores, y muy buenas tardes para todos.